¿Qué tal? Bienvenidos a Historias en Nuestra Voz. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente estar con ustedes. Maestro Alberto, ¿cómo está? Bien, maestro. Muy contento de estar aquí transmitiendo desde De porque De Gesteve te aprendiendo. Nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso. Pues ya en pleno mes de marzo, mes de muchas celebraciones. Y particularmente tenemos una celebración, conmemoración, festejo. Hay muchas dudas de qué es lo que tiene que ser el Día Internacional de la Mujer. Y para ello tenemos, vamos a presentar primero a nuestras dos entrevistadoras. ¿Qué te parece? Así es, de este lado tenemos a Miyoshi. Y por acá. Estrella. Miyoshi y Estrella, alumnas de tercer grado de escuelas secundarias técnicas. Y pues tenemos una invitada que nos va hoy a abrir... El panorama acerca de lo que es este Día Internacional de la Mujer. ¿La presentas tú? Y bueno, ella es Elisa eh, Toledo. Muy buenos días. Hola, buen buen día, buen eh, día. y feliz mes de marzo. <laughs> y bueno, para esta entrevista está, bueno, nuestras alumnas de Escuelas Segundas Técnicas, que bueno, van a ahondar un poco más sobre el tema. Bueno, maestra Elisa, primero, gracias por aceptar. Eh, ¿La invitación? La invitación, deja la invitación, el, el, el aceptar ser cuestionada por adolescentes. Me encanta la idea. Son, son las eh, reporteras más difíciles, las adolescentes, yo creo, porque preguntan lo que quieran preguntar. Uh -huh. Así que, bueno, pues vamos a empezar, Estrella. Hola. Hola, Estrella. ¿Por qué eh, precisamente es el 8 de marzo el día que se le celebra a la mujer? Híjole, fíjate qué extraordinaria pregunta porque hay toda una discrepancia entre las fechas. Se dice que el 8 de marzo de 1857, eh, unas costureras eh, estaban en huelga, ¿cierto?, eh, exigiendo igualdad de derechos, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Eh, tenían un lema extraordinario y ese me encantó, un pan y una rosa. El pan significaba sueldos dignos y la rosa una vida más digna. Como mujer, y estamos hablando 8 de marzo de 1857. Pero por ahí dice una investigadora del Colegio de México que el pretexto fue esa fecha. Porque en 1910, una activista feminista... Estaban en Austria, eh, propone que se dé el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y sin embargo, 1972, la ONU dice instituye 8 de marzo. El pretexto es el 8 de marzo. No se sabe con seguridad si las Planchadoras de cuellos que murieron en Nueva York fue el 8 de marzo o cualquier otro día. Escuché que dijo el término feminista. ¿Qué significa? Fíjate qué interesante. Contraria a lo que uno pensaba que el feminismo era ese antagónico del machismo, el feminismo entendido como como esa ese movimiento donde las mujeres luchan por tener igualdad eh, en todo sentido, se crea ese movimiento feminista, pero no en el sentido, es que no quisiera decir peyorativo del término como se utilizaba machismo. El feminismo es una forma de mujeres ayudando a mujeres a tener mayor dignificación en este plano del mundo, ¿no? ¿Por qué buscamos ser iguales que los hombres si tal vez somos mejores? ¡Uh! Qué interesante. No, yo, yo considero que es un eslogan aquello de que las mujeres somos mejores que los hombres. Considero que los hombres y las mujeres tenemos diferencias y eso nos hace diversos y complemento en alguna ocasión escuché que butros Gali decía que el hombre y la mujer éramos las alas el hombre una ala derecha y la mujer una ala izquierda entonces hombres y mujeres somos complemento si nos ayudáramos un poquito más dejaríamos de estar peleando no y qué hay del machismo cómo es identificado Wow. Bueno, el machismo, pues lo podemos, eh, podemos dar testimonio del machismo en tu propia casa cuando mamá hace la discriminación entre hija, hijo. Él no puede lavar trastos porque es hombre. Eh, él no puede mostrar sus sentimientos porque es hombre. Eh, él no puede, no puede hacer nada porque es mi hijo. Entonces comenzamos a generar esa separación entre el hombre y la mujer. La mujer no se cansa, dicen. La hija va, se va a estudiar, trabaja, regresa a casa, ayuda, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, cuando crecen estos varones y las mujeres los conocemos, queremos que esos varones sean tiernos y dulces, ¿no? Porque pues, queremos un hombre tierno que nos ame, casi casi estilo ternura de mamá. Pero ese hombre no va a ser sencillo que, que muestre sus sentimientos porque le enseñaron a reprimirlos. Entonces, ¿de dónde queremos que ellos sean unos chicos eh, amorosos que muestren sentimientos? El machismo comienza en casa, pero porque también nosotros las mujeres lo fomentamos. ¿no? Okay, ¿qué hay de diferencia entre el feminismo y el feminazis que le llaman? Mira qué interesante. ¿Qué sabes tú del feminazis? Eh, pues que es como que ya más arriba del nivel que el feminismo, o sea, que queremos ser más que los hombres. Exacto, cuando traspasó la verdadera intención del feminismo. O sea, un movimiento feminista se crea, insisto, desde 1857, estamos en el 2019, pero porque querían igualdad. Um, las condiciones laborales, mucho, mucho, no han cambiado. Y sin embargo, hoy tenemos mayores autoridades mujeres, con un poder de discernimiento impresionante. Eh, esa parte de traspasarlo, mi amor, es lo que nos convierte en pelearnos como sexo, ¿no? Como género. Hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Yo soy mejor. Es real que los varones tienen mayor resistencia y fuerza física. Las mujeres tenemos otro tipo de resistencia. Las mujeres podemos dar vida, ¿cierto? Pero somos complemento. Yo no estoy de acuerdo en la parte que traspasa lo que te hace ser mejor ser humano y más digno. Bien, ¿cómo fue que se empezó a darle ese término feminazi a una mujer? Híjole, es que, pues como todo mundo cuenta la historia a partir de lo que conocen o, o de quien va recapitulando la, la información, pues no hay eh, vestigios. Creo que hubo un movimiento fuerte, no recuerdo la fecha, donde eh, comenzaron. A ver, maestro, ayúdame. Sí, esa de hecho, parte. fue un estadounidense que, quien crea este sentido eh, conjuntando dos eh, términos, eh, feminismo y el nazismo. Uh -huh. eh, de hecho, él fue quien eh, crea este término eh, en contra del feminismo, el hecho de que las mujeres eh, pues busquen igualdad. Pero, pues, ya lo comentaba yo también en algún momento con el maestro, no es igualdad entre hombres y mujeres. En el mismo término se enmarca un solo género, ¿no? El femi feminismo, mujeres, ¿dónde quedamos los hombres? Entonces, el, fe el femina sí es, un, sí es como un sentido peyorativo, no es un movimiento, sino es una, es una palabra eh, que, va en contra, que va contra el movimiento del feminismo. Pero, maestro, si ¿sí recuerdas la fecha? La, la fecha no, no la recuerdo. Es que recuerden que Clara Septin. Uh -huh. Que es la que propone, le propone a la ONU y en esa convención de mujeres sindicalistas, ella era alemana, y propone justamente lo hecho 1910, donde el mundo está en, en crisis en todas partes, ¿no? Entonces, la pregunta es como cuándo surge ese movimiento o ese término, eh, pues porque hubo revolución en todo, en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué si a la mujer se le celebra o por qué cree que al hombre no se le celebra? No hay un día. Wow. Pues bueno, considero que este 8 de marzo, eh, más que hacer una celebración, porque se ha, ha ido evolucionando con derechos de la mujer, eh, primero se dijo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, eh, después creo que en el 79, la ONU. Uh -huh sigue instituyendo que son derechos de humanidad por la mujer. Eh, no sé, no sé exactamente, este, el hombre ha tenido siempre la cabida en todas partes. Eh, a nosotras como género nos ha costado un poco más eh, entrar en este mundo, a pesar de que estamos hablando del siglo XIX. ¿eh? Es verdad. Es verdad que hoy hay como elementos que pueden ayudar más a la mujer, sin embargo, el por qué el hombre no tenga su día, eh, creo que todos los días es el hombre de la mujer, del, del hombre y de la mujer, ¿no? El día. Elisa, una pregunta. ¿Crees que en pleno siglo XXI la mujer haya rebasado de alguna manera el sentido de pelear? Eh, eh, por sus derechos digo en, en el año de 1975 se le cedía el voto eh, a la mujer crees que ahora ya la mujer haya rebasado cierto nivel en, eh, en, como en, en derechos? su participación en su, en su participación como en la sociedad sí claro hoy por hoy hay muchísimas mujeres eh, con superación académica con puestos importantes con toma de decisiones fantásticas todavía falta porque seguramente alguna vez estaba en una conferencia de empresarias mujeres uh -huh. y hablaron de la historia de una mujer que me pareció mágica, que a los 65 años de edad, en un mundo, estamos hablando de 1970 quizá, no recuerdo bien la fecha, 70s u 80s, esta mujer a los 65 años de haber estado en un mundo de hombres, eh, siempre era puntero en metas porque trabajaba ventas en metas y sus regalos y sus recompensas siempre eran para varones y ella a los 65 años dijo voy a hacer una empresa donde la, las mujeres que alcancen las metas tengan premios de mujeres wow. Decía, qué mágico. Uh -huh. y, y logró escribir un libro sobre todo un, un mercadeo y, un, y una, una forma de ventas donde pudiera las mujeres sentirse incorporadas. Pero ¿qué sucedía si hoy te reconocían en la empresa que eras el puntero y cuando llegas a tu casa te decían, mamá, ¿dónde está el jamón? Uh -huh. Mamá, no tengo mis zapatos limpios. Mamá, entonces todavía... Creo yo que necesitamos ir incorporando esos elementos, porque a veces las mamás, por amor ciego, hacemos muchas cosas por los hijos, pero debemos enseñarnos a cooperar. Ya por último, ¿tú crees, como mujer, eh, que esa participación se haya convertido en abuso ya? ¿En ¿Crees que ocasiones? sí? ¿Crees que la mujer, eh, bueno, esa participación que ella tiene, que ha ido evolucionando ¿se ha convertido en un abuso? Eh, quizá en algunos espacios en algunos foros y en algunas ocasiones no siempre eh, considero que muchas mujeres que, que han luchado se han posicionado bien y han dejado un legado extraordinario y es el ejemplo ¿No? Fíjate que yo me quedé pensando en algo que mencionaba hace un ratito Alejandro y perdón, me, eh, me quedé yo con la duda estrella. Eh, mencionabas tú el hecho de que el hombre físicamente tiene ciertas características y la mujer quizá en la parte emocional pudiera ser otras características específicas. Mencionabas eso, ¿no? También se nos enseña, los hombres no lloran. Regularmente en casa te dicen eso. ¿Crees que como sociedad estaríamos preparados? Ha habido dos, tres intentos en nuestro país de que llegue a la presidencia una dama. Uh -huh. ¿Crees que estaríamos preparados para dejarnos gobernar por una mujer? Porque muchas veces lo que se ha comentado, híjole, pero si le gana el sentimiento va a cometer errores. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sigue habiendo discriminación, digo, penosamente lo tengo que decir, eh, porque hasta de manera peyorativa dicen, ah. Es mujer, está en sus días, olvídalo, no eh, sigue habiendo como esa parte de, de falta de participación donde todavía no somos muy respetados. Y considero también, me da mucha pena decirlo, pero el depredador mayor de una mujer es otra mujer. <laughs> me da pena, pero así es. A veces no nos ayudamos, a veces juzgamos a partir de, de lo que estamos viendo sin conocer el fondo. ¿no? Y detrás de cada uno de nosotros, hombres o mujeres, traemos una gran historia que contar. Y si nuestra percepción del mundo nos ayudara a ver con los ojos del alma, eso lo aprendí en maestrazgo alemán, Ber Hellinger, si tú aprendes a ver a la gente con los ojos del alma no la vas a juzgar, porque no discierne entre que eres bueno y eres malo. Todos tenemos una gran historia y por eso somos como somos. Si hubiésemos tenido una vida diferente, seguramente nuestro comportamiento sería diferente, pero la mayoría siempre va a juzgar diciéndote que estás mal desde la perspectiva del otro. ¿no? Bueno, ahorita que usted comentaba que a veces las mamás les hacen todo a sus hijos, ¿usted cree que el machismo viene más de las mujeres que de los hombres? Casi te podría decir que a estas alturas de mi vida viene de nosotras. No puede existir un macho sin alguien que quiera ser sometida o le enseñe, ¿no? Eh, por ahí alguna vez decían en, en Inteligencia Emocional que cuando alguien te agredía o te violentaba, la primera vez era sorpresa. La segunda vez te convertías en su cómplice. ¿No? O sea, basta y sobra que la primera vez alguien te diga, discúlpame, te pegué, pero es que si ya me conoces, ¿para qué me provocas? ¿No? No, pues quien pega una vez, pega cinco veces y las que sean. Entonces no seamos cómplices y hace rato estaba mencionando que desde casa se empieza a inculcar ese pensamiento o esa creencia en los hombres verdad es sí cuál creencia mi amor pues sí el que no puedan llorar o oh, sí. el que tenga que reprimir sus emociones uh -huh. qué más nos puede decir acerca de eso uh... Híjole, bueno, yo no tengo hijos varones, solo tengo una hija hermosa, preciosa, que con ella me llevo fantásticamente bien. Pero sí puedo creer que ese amor de madre a veces te ciega. Y por el hijo o por la hija harías grandes maravillas. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a que se haga responsable, que asuma las consecuencias de sus actos? Eh, que hagan lo mejor que puedan. Y que no tiene nada de malo, si te has pegado y te duele, que llores y expreses lo que sientes, porque es una emoción auténtica de un estímulo auténtico. Si en casa le dices, no pasa nada, pues efectivamente no pasa nada, ¿no? Oye, ¿qué dice para ti la frase? Amarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Pues, ¿qué es? El fomento en su máxima expresión del machismo. Mamá deja de fomentarlo. Porque si un señor dijera lo mismo y ese hijo embaraza a la hija de la señora que lo dijo, no creo que se quede muy contenta. ¿Cierto? O sea, por ahí alguna vez decía una regla de oro, que además es bíblica, dice, haz por el otro lo que te gustaría recibir del otro. ¿No? Entonces, vayamos sembrando amor para cosechar armonía y felicidad. Oye, y el hecho de que a las niñas se les regale la escobita y la estufita y la cocinita y a los niños al balón. Es un condicionamiento social. Pero también le puedes regalar a un niño un teddy bear que se puede dormir con él o a la Barbie que le gustaba, pero sigue siendo el prejuicio. O sea, vamos desfilando 2019. Eh, 146 mujeres se dice que murieron en esa fábrica. No se sabe si fue en el 57 o en 1911, este, pero eh, seguimos trabajando. Seguimos trabajando y esa parte de inteligencia emocional y esa parte de integración, de no discutir ni pelearnos con los hombres, sino tomarnos de la mano y trazar un plano de vida para saber hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo nos está ganando. Eh, ¿Algún saludo, algo que quieran decir para despedirse, Miyoshi? Sí, un saludo a mi amiga Evelyn y a Nel. Bueno, yo les mando un saludo a mis papás que les quiero muchísimo. Maestra Elisa, ¿qué es entonces lo que tendríamos que decir? Feliz Día de la Mujer, celebremos el Día de la Mujer, luchemos por los derechos de las mujeres. ¿Cómo tendremos que celebrar este Día de la Mujer? ¿Cómo tendremos, no sé si sea la palabra, celebrar, festejar, conmemorar, recordar? ¿Qué verbo me darías? Yo te diría recordar, porque es una lucha que sigue siendo. Eh, paulatina. Eh, no, no estamos todavía al 100, a la igualdad, pero vamos a recordar, porque muchas mujeres ya dieron el precedente para que hoy nosotras estemos donde estamos. Oye, justamente en la pasada junta de consejo técnico se hablaba de estos términos. ¿Tenemos que buscar la igualdad o la equidad? Híjole, es que son dos cosas distintas. Pero ¿cuál sería lo que deberíamos de buscar entre ambos géneros, o más bien entre ambos sexos, entre hombres y mujeres, la igualdad o la equidad? Yo considero que es la equidad, eh, porque pedimos igualdad y sabemos que no hay igualdad. Seguramente constitucionalmente te dicen hombres y mujeres, ciudadanos mexicanos, etcétera, ¿no? Como pero esa, esa equidad es diferente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué buscas? Equidad, pero eh, más allá de la equidad considero que es Respetemos. Respetemos. Porque inclusive entre mujeres no sucede. No sucede. ¿No? Respetemos. Somos únicos e irrepetibles. Bueno, ¿y qué mensaje le darías a todas las mujeres y hombres, adolescentes particularmente que ven este programa? Y no sé si quieras mandar un saludo a tu hija, como decías. Ay, claro, le mando un super beso a Indy. A Indy. Eh, y bueno, y a todos los chicos de la comunidad de GES Media Televisión, vayamos investigando, no nos quedemos con la primera información que alguien nos dé. Eh, tú vas a determinar si es festejo, si es conmemoración, si es duelo del Día Internacional de la Mujer, pero conoce los precedentes, desde 1857 y más atrás. Es más, les dejo con una incógnita. Me encantaría que tú, estudiante de secundarias técnicas, nos dijeras o investigaras qué decía Aristóteles de la mujer. ¿Vale? Bueno, pues los invitamos a que a través de la página de Facebook de Dejes Media nos den la respuesta. Ojalá que vean el programa, que lo descarguen en YouTube, que le den like y que nos den esa respuesta de qué es lo que decía Aristóteles de la mujer. Mi nombre es Alberto Abrego. Quiero decirles que no se pierdan la programación de Dejes Media eh, escudriñando la historia con el maestro Alejandro Sevilla, que se van a encontrar en esta semana un tema muy interesante que fue Antonio López de Santana. Antonio López de Santana en, com en compañía del maestro Mario Ríos. La próxima semana jugando en español con un servidor Art Dejes. Que les tenemos preparadas grandes sorpresas y en Dejes Radio, que Dejes Radio es tu radio, tenemos este espacio. Con, ya son 12, tres escuelas, ya ni me acuerdo cuántas son las escuelas que estamos enlazadas con reporteros en tu escuela. No se pierda del programa y por mi parte nos vemos en la próxima, maestro. Elisa, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Eh, un saludo a todas las eh, secundarias técnicas hermanas. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de GES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.